Depende con no, él mismo tiene que ir maneando. Bueno, gente, cordial saludo para todos los amigos y amigas. Y aquí estamos con un videito más, miren, para todos ustedes. Frijolitos nuevos, sí, dos que le dimos, uno al papá Colocho. Vaya, miren, nos pasaron por acá vendiendo ahí frijolitos frescos. Ya casi no se metía. Ajá. Vaya, este frijol es del negro, miren. Y vino a vender aquí el maíz. Sí. Frijolito negro, igual que yo. Ajá. Morado, morado. Es así. Con queso, ¿verdad? Verde. Con queso. A ver qué le vamos a echar. Esto no, no a todos les gusta. Ah, bien. Bueno, ya. No, creo que no. A ver si han probado, ¿qué va? Ajá, a ver, fíjate que sí. Pero todo blando. Ahí nos vamos a ir echando, estamos echando ahorita la pañita y después la tendrán. Ajá, sí, ahorita vamos a la pañita. ¿Estamos a la pañita? Sí, sí, ahorita vamos a la pañita. Solo era una prueba. Es que ahorita nosotros nos matamos. Una prueba. Ajá, para que vean cómo sale de prueba. Así es, mire, bueno, así es que hoy tenemos acá pues a Nelson, mire, con todos los poderes ahí. Una visita, dije, lo traje. Es que Nelson se mantiene más de viaje. Pero... ¿Con Don Adán? Ajá, allá. Eso, con el millonario. De vacaciones. ¿Qué hubo? Así es que vaya, hoy vamos a echar aquí este comidón de frijolitos sí, nuevos. Sí, está más o menos cargadito, mire, esta bebidita. Sí. Va, está bien. Sí. Sí. Tiene bastante. Ya le quería ver la rona como por el agua. Ah, por el agua. El aguaje de. Estos días que llovió, vaya, y como dijo el señor, de que pues al principio, como no llovió, le decían riego. Después sí que este frijol viene cosechado por el agua del río, que es el agua que nos quitan nosotros. Y regalado lo tendría que ahí arriba era. Sí, yo le saqué plática. Yo soy comunicativo, gente. Yo me gusta platicar con las personas y así platicando, uno pues descubre. Ya platicaba de arriba, entonces, no. Sí, vaya. Vaya, y él dice, porque yo le pregunté, ¿verdad? Que más o menos en qué, para sacar frijol a esta fecha, qué tiempo lo habían sembrado. Ajá. Me dijo, este lo sembraron como a principios de mayo, me dijo, pero como el invierno nunca entró, me dijo, pues lo regábamos con surtidores, me dijo. ¡Ah! Dijo, surtidores, solo me acordé de cuando pasamos por la poza del Perol. Vaya, que dijo, ¿dónde mayo? La fecha es la misma que yo le digo. Pues Luli ya está viejita, ¿va? Y no ha crecido mucho. ¿Cómo está? No ha crecido. Con el agua, ¿va? Sí, como no ha llovido casi. ¿Está serio que vaya a querer reventar casi así, bien bajita, reviendo? No, pero es que la milpa mayor está bien. Sí, es que ella llega a su punto. La milpa llega a su punto. Sí. Sí. Y la regó. Y allí ella llega a su punto y revienta. No, pues sí, esté como esté. Sí. Imagínate. Entonces a veces cuando la milpa uno, no. Es como uno de joven. ¿Sí? Porque digamos, es la que no crece, digamos, los que porque son. No llovía, no. Porque ajá. Tienen problemas para crecer, va. Sí, es pues. Como que diga que nunca va a envejecer o no va a ser adulto. Cabal. Ajá. Sí, pues sí. La verdad es que la milpa, o sea, cualquier cultivo, a veces cuando no crece mucho también es por eso de que no pega muy bien la mazorca. Tiene que tener un tamaño normal. Normal, así como yo. El agua es necesaria tanto como el sol. Ajá, cabal. Solo el verde también no funciona mucho. Tiene que existir la lluvia, el agua. Es como de uno, no existiera el sol. Todo el tiempo es frío. Uno necesita el sol. Para quemarse un poquito antes de más. Para agarrar color. El sol. No está demasiado color, agarré. En la oscuridad no me pasó. No, mucho, mucho sol. Mucho sol, arriba cuando lo sacaron, me estaba tiernito. Mucho requemo. Un eclipse. Ajá, mucho requemo le pegó. Mucho requemo me entró. Es que ya también salió el sol de la noche. Yo creo que también como los niños no sacan a salir así, de sí, mandaba ropa quizás. Mucho tiempo. Yo creo que la alarma. Él les olvidó. En el tendedero le dejaron con toda mi ropa. Y él olvidó entrar en el tendedero. Pues yo creo algo. Sí, no, es que tiene vainita, la verdad. Tiene vainita, ¿eh? Dos. Tiene vainita y tiene hoja también, ¿no? Sí, va, es que ese es el punto del frijol para arrancarlo, que ya él está maduro, se ve maduro. Allí ya topó el frijol. Sí.
Ahí se arranca y tiene que secarse para pordearse, sí, en el caso de ya. Pasa viviendo unos 4 días, así como está este. Ya uy, es pérdida. Está bien ahora irlo a vender así, ¿o? Sí. No, o se arruina de nada, no tengo nada así, ¿verdad? Sí, también, sí, no, es que... pero está en sazón ya después de irlo así. Sí, que todo está sazón. Está bien sazón ya todo. Es que aún allá, si ya está otro rato más bien estado. Sí. Después va a tocar espoguear, ¿eh? Sí, se vieran podrido. Ah, no, pues sí, sí, después tenemos que dar limpieza porque, buenos, para que la mamá de Isi venga ya limpio, porque si no, pobre. Que la mamá de Isi no está, entonces nosotros estamos haciendo estos videos acá y al mismo tiempo estamos ahí ayudándole a ella, ajá, cabal. Ya que Nelson pues ya vino del viaje, ¿vale? No, decirles ahí también de que pues igual. Nelson Caín nos está convocando porque, pues, fíjense que a veces, de repente, nosotros... No, a veces no tenemos ni videos, digamos, a sí, veces del mismo día, así, cara, de lo que estamos haciendo ahí, pues nosotros parimos ideas y le sacamos algún contenido ahí y por eso, pues, o sea, ¿qué les quiero decir? Que a veces no es grabación programada, pues, uh-huh, que tengamos, pa. Sino que de repente salimos el con algo. El día de la chatarra, ¿verdad? Vaya, ese casa, día, ¿no? Ajá, ahí, ese video... improvisado, pues sí. Sí, cuando la vendimos. Ajá. El mismo día le pones el video. Sí, calientito. Pan caliente. Recién horneado. Así es, entonces. Es por eso, pues, de que. Pero ya en el caso hoy, pues sí. Desde ayer yo había hablado con él. Sí. Y pues que dejara venir por ahí. Tuvimos una invitación. Tuvimos una invitación, ¿no? Y fuimos, pues. Ajá. Y fuimos a la invitación y pues ya después, no, pues le hagamos esto también acá, ya que Nelson está por acá. Y no tenemos video en el país. Ajá. No, bien, sí tenemos video. No, aprender también. 0 años está cumpliendo. Y... ahí la correa de este frijol. Yo ni con la de la puerta. Sí pica. ¿Pica? Sí pica. A ver cómo la jonjolín también. El ajonjolí, lo que tiene que ser ligoso. Sí. Ah, eso sí es feo, cuando uno no le cortamos. Ajá. Para aprender para ponerlo. Ajá. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ay, tú! Ah, ¿cómo está? Pase adelante, hombre, salúdelo. ¡Ah! Yo llegando vengo ahorita, hombre. Está, jeje. No, hombre. No, es que a los tiempos. A los tiempos, ¿no? Sí. Ahí está. Ahorita, ¿de dónde le viene el ingeniero? Por eso dije yo, ahí vienen dos furgones estos. ¿Dónde el ingeniero? No, no, yo oí la troca. La troca de él. Yo la tengo bien conocida. Sí, llenita, llenita. ¿Qué está pesada? Ahí detrás de la flor de Jamaica. ¿La trajo? Sí, vienen dos picachadas. Dos picachadas. Mañana van a ir las otras dos rastras. Ajá. Ajá. La avioneta ahí se la dejé en la pista. Ahí está. Ahí está. Hay que... va, pues. Muchísimas gracias. Está. Hay que ir a descansarle porque ese viaje ha sido pesado. Mire, es pesado ese viaje. ¿Va que sí? No, hombre. Sí. 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 Y no, pues ya fuimos a arrancar, pues. Sí. Sí. Ah, no, hombre. Ella es a tumbo. Nomás la vemos a sembrar ahí. La sopa esta la rejuvenece 2 años, güey. Dos años le quita uno. Ah. Es el más joven. 2 años le quita. 2 años le da de vida. Si usted tiene 50, se va a ver como. ¿De 48? De 48. ¿Le va mermando? Sí. Ah. No, pero es que ya lo trajo. Ya viene. Míreme, a ver, colorcito. Ah, es color aceituna. Ah, no, hombre. No, este pero, no hay aquí, aquí no hay de ese. Pero no se hace uno así, así. No, no. No. Hasta la piel bien suavecita. Como que hagan, hasta los regalos, díganle, en el pica blanco, díganle. Sí, en el pica blanco están todos los regalos. Voy a buscar eso de ahí. Ay, cabal. Dale. Va, ahí ya, ahorita van a ver el baúl. Ahí quiere ver el baúl ahí. Sí, para ver. Vamos a ver. ¿Seguro? Sí, hombre. Va, ah, porque bueno, que ya siempre. Bueno, que ya regresó. Bueno, ahí el ingeniero ya vino de viaje también. Y pues, ¿qué pasó? ¿Se perdieron?
Vaya, y, hoy tenemos que despenicarlo también para que mamadís lo venga allá de solo. Sí, ahí tengo un guacal. Ah, esa sí es de ir a echar allá donde se va a sembrar para que se pudra ahí. Una sola regazón anda bien. Ah, que tenía que agarrar las cuatro puntas de esquina. Entonces comenzamos aquí a... Sí, a despenicarlo ahí.